Bueno, nosotros hemos arrancado desde ATE hoy a las 6 de la mañana con los primeros turnos en los hospitales y el paro se está cumpliendo en todo el país con muy buen acatamiento. Y además, con marcha en 12 ciudades, capitales, ya ha habido movilizaciones hasta la hora del mediodía. Así que bueno, contento y con la alegría de saber que estamos dando una lucha que no comenzó ahora en los primeros días de diciembre. Hemos tenido todo un año de lucha los estatales, provinciales, municipales y nacionales. Bueno, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad política de presentar las propuestas de dónde hay que sacar los recursos para financiarlos si nos convocan a una mesa de negociación. Y si no, si el único mecanismo de participación que nos queda en la calle, paro y movilización, es en el camino en el cual nosotros vamos a continuar. La respuesta la tiene que tener el gobierno y los empleadores a quienes le estamos presentando los reclamos. Marchamos a Plaza de Mayo por la bonificación de fin de año, por el 82% móvil, para que se acabe con la ley antiterrorista y porque ha quedado demostrado que plata hay. Queremos que se redistribuya y que a los compañeros estatales se les reconozca el poder adquisitivo. Por eso es este bono de fin de año. Por eso vemos esta marcha, porque hay mucha calentura de los trabajadores. Y hasta que no haya una mesa en serio para poder discutir, vamos a seguir en la calle. El alcance es muy bueno. Muchos de los hospitales donde estamos organizados solo atendieron guardias mínimas y las urgencias. Las oficinas de PAMI han cerrado al público. En el INAES el paro fue total y así en muchas dependencias del Estado. La verdad que para nosotros el balance es muy bueno y ahora está reflejado en esta marcha. Nosotros estamos llevando adelante un paro de 48 horas de los estatales y una jornada provincial de lucha de la CTA. Como ayer, el dato político que hoy hemos construido es que los trabajadores han respondido de manera contundente y el paro ha tenido un alto acatamiento en los hospitales, en los organismos de niñez, en la administración central y hoy, como vos verás, miles de compañeros de la provincia de Buenos Aires están acompañando esta marcha para que haya mejoras sustanciales en las condiciones laborales de los trabajadores de todo el país y en las condiciones salariales. Por eso, para nosotros estos dos días son un nuevo dato político contundente. Debería el gobierno, tanto nacional como provincial, tomarlo y virar en lo que hace a las políticas laborales y sociales en nuestro país. Una jornada nacional de lucha que tiene manifestación en el ámbito de la capital federal, con los compañeros tanto del conurbano, con los boquetales que están participando en esta marcha, pero tiene un impacto a nivel nacional y con compañeros de paro, con el paro nacional de ATE, con el paro de los trabajadores de la salud. Y las reivindicaciones históricas se alimentan también con reivindicaciones que no son coyunturales, porque para los trabajadores cualquier modificación en el salario o en las condiciones del trabajo son estratégicas, porque nos ponemos de pie frente al ajuste que se pretende sobre nosotros, sobre la clase trabajadora. Así que esto lo que hace en un día visible la cantidad de conflictos regionales que hay, la cantidad de conflictos que hay a nivel hacia el interior de los grupos económicos y otra cuestión que está a la luz, que el gobierno tiene plata para pagar porque acaba de pagar un salario de 8.000 pesos y es lo que estamos reclamando. Nuestros datos daban hasta hace unos meses atrás 7.000 y pico de pesos, 7.200 pesos, una canasta básica, y nos decían que éramos unos exagerados. Acaban de reconocerlo con los 8.000 pesos y por eso vamos por los 8.000 pesos de salario básico. Pitrola cuando dice que los que estamos aquí hemos acudido a ese llamado y tenemos ahora una doble responsabilidad: seguir construyendo esta unidad. No alcanza con un acto, esto no es el fin, esto es el comienzo de luchas mucho más grandes que van a venir, con paros nacionales y con más pelea, porque la verdad, si hay que cuidarse de saqueadores de nuestra patria, ¿saben de qué saqueadores hay que cuidarse? De estos que están sentados acá atrás, en la casa de gobierno, que son los que saquean al pueblo.